Los saludo a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El viernes no estuve en este lugar y estuve en la congregación de Batuco, mi hermano. Mucho tiempo el hermano Gabriel Paso Alto me había invitado y no había podido ir. Y ahora, debido a unas ciertas circunstancias que han venido, el hermano Soto, ¿se acuerdan ustedes? El hermano Jorge Soto, que con nuestra hermana tuvieron un hijo en relación enfermo y lleva 4 meses que está hospitalizado y está incomunicado. Entonces mi hermano Jorge me pidió que caso pudiera ir a orar y presentar su guaguita al Señor. Entonces, como pertenece a la congregación de nuestro hermano Gabriel, conversamos con él y esperamos que Dios nos ayude cuando vayamos, porque puede entrar una persona, mi hermano, que está aislado, y bueno, para Dios no hay nada imposible. Amén, amén. Recuerden que Dios es el creador. Dios es sanador. Amén. Y Dios, mi hermano, nunca usted y a mí nos va a dejar desamparados. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aunque David cuando se casó incorrectamente con Betsabé, Dios le mató al primer hijo. Así es, Señor. Pero David tuvo que orar mucho, sí, Señor, para que lo perdonara. Amén, amén. Y de ahí vino el segundo. Así es, Rey. Aleluya. Así que... Sí, Señor. Dice la Biblia que David es según el corazón de Dios. Amén. 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 Y David, quizás cuando estaba muy bendecido, dice un día, miró y vio a esa esposa de su general que estaba bañándose y la deseó. Y no halló la hora cómo sacárselo de encima. Así que tomó un edicto, lo mandó a cierto lugar donde él murió y ahora se pudo casar con ella. Pero era un pecado ya premeditado. Amén. Y Dios con todo, mi hermano, oró mucho. Hay muchos de nosotros a veces que podemos cometer pecados premeditados. Eso mismo. Amén. De estar bien delante no me sería mal. Amén. O sea, lo pensamos, lo calculamos y luego lo hacemos. Sabiendo que no debemos hacerlo. Amén. Porque el creyente sabe que no debe hacerlo. Pero ese el intelecto, la mente, Satán, que está aquí, mi hermano, dice su siervo, él viene a pelear a la tierra de nadie. Y la tierra de nadie, dice, es la mente. Allá en las primeras guerras, primera, segunda, tercera guerra, quizás se peleaban en un lugar, en una tierra de nadie. Y hoy día dice, el creyente tiene una tierra de nadie. En la mente. Por eso dijo su siervo, nunca usted le crea a la mente. Por eso que encontramos en este siglo XXI muchos creyentes mentales. Vemos muchos creyentes con inspiraciones mentales, pero muy lejos. Pareciera que la inspiración, y a veces puede ser una inspiración con la palabra, se ve muy cerca, pero lejos. Está tomando la palabra con la mente, está interpretándola con la mente, pero el respaldo que tiene él en su banco no tiene nada. ¿A ver, me entiende?
Y ahí en, yo, ahí en, perdón, ahí en Batuco, yo le dije a los hermanos, yo quiero testificarles a ustedes. Y me acordé de cuando íbamos con el hermano Rafael Soto, nuestro hermano Jorge Zúñiga, los primeros ancianitos que predicamos ahí en ese lugar, y que teníamos una casa, uno de estos ancianitos un día se agachó, parece que al fuego, no se me acuerdo, y murió. Y después la esposa era bien gordita, se quemó viva. O sea, usted sabe que hay una cosa muy común en nuestra hermana a veces, que dice que tienen frío, ¿no es cierto? Y se acercan a la estufa y no se dan ni cuenta que sus ropas son de fibra. Y cuando agarra fuego, es rápida, mi hermano, la fibra como la, como el nylon o como también los colchones de espuma. Y ahí mi hermana murió, y de acordar ese tiempo, mi hermano, y los hermanos a propósito le mandaron muchos saludos. Y me agradó, mi hermano, me sentí bien, porque en el año 85, con el hermano Juan Carlos y otro hermano, no sé si eran los hermanos que andamos en ese tiempo, íbamos a predicar todos a Santa Rosa de Siena, y todos íbamos en bicicleta esa mañana. Y entonces, viendo donde el hermano José Cañete, que mi hermano Celada, lo vi que andaba medio distraído, medio alejado, no sabíamos lo que había pasado esa mañana. Y entonces le advertí a mi hermano Juan Carlos que se quedara al lado de él y que no lo dejara, porque dos hermanos se me adelantaron. Entonces yo empecé a correr y ya habían atravesado Santa Rosa de Siena. Cuando yo miro y veo que mi hermano Celada viene solo, ¿qué le ha pasado? Y entonces el bus va por su derecha y dobla a la izquierda, y él también se tira a la izquierda, hermano. Entonces lo levantó en el aire, hermano. Cuando yo le quité, quizás no me puso nada. Llegué al lado de él, lo tomé, ya tenía su cabeza reventada. Oramos inmediatamente. ¿Ustedes me entienden? Para uno es muy penoso. Es triste de andar predicando y que se le muera un hermano. Usted sabe, el diablo le habla. Le da duro. Y esa noche del día sábado me habló duro el diablo, y luego llegué en la mañana aquí como hoy día, así bien derrotado, bien decaído. Y predicamos cómo murieron los grandes profetas. Y miramos cómo murió Juan el Bautista. Que él tuvo que dar la vida por lo que predicó. Porque él se paró ante el rey y le dijo, no te conviene, o estás con la mujer de tu hermano. Entonces lo metieron a la cárcel. Y después la hija pidió la cabeza de él en un plato. Miramos ese día también aquí, domingo en la mañana. Miramos también cómo murió Pablo. Muchos pensamos nosotros eran grandes predicadores, grandes apóstoles, grandes profetas, pero veamos cómo murió. Ellos dieron la vida por lo que estaban creyendo. Y Pablo, lo que ustedes tienen que entender y comprender, que Pablo supo que iba a ser crucificado. Supo Pablo que le iban a cortar la cabeza.
porque sabía que ya su hora estaba para ser sacrificado. Pero de todas maneras, tráeme el capote. Mire que está haciendo frío todavía. Entonces, ¿cómo murió Pedro? Pedro, después de predicar ese tremendo mensaje, mi hermano, la estatura de un varón perfecto, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal. Y él dijo, si estas cosas no están en vosotros, no dejaréis de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de la verdad. O sea, si estas cosas están ustedes, si está fe, si está virtud, si está ciencia, si está templanza, no van a ser estériles. No van a ser gente que no produce nada. Un estéril es uno que no produce nada. Pero si estas cosas están adentro, algo va a producir. Y entonces Pedro, al final, está diciendo que él también va a ser muerto. Jesús estando en el monte de las Olivas, y vienen los griegos, querríamos ver a Jesús. Venían buscando sabiduría. ¿Qué era lo que estos griegos venían buscando? Venían viendo al hombre. Usted nunca mire al hombre. Mire la palabra. Porque si viene aquí esta mañana a mirar al hombre, mi hermano, de mí no le dale nada. Lo voy a decir que anoche tuve una noche bárbara, no dormí casi nada. La cabeza a veces me estallaba. Cometí un error ayer, mi hermano. Dieron cumpleaños y estaban tan ricas las empanadas, hermano, que me pusieron un plato al lado ahí. Me he comido 10 empanadas, yo creo, 12, no sé. Claro que no de las grandes, de esas chiquititas. Y me sentí abochornado anoche, hermano. La cabeza, el estómago. Desperté. Fui al baño y yo pensé que ya eran las 6 de la mañana y eran las 2 de la mañana. ¡Qué martirio! Amén. Me acosté como a las 11. Uy, hermano, que es larga la hora, hermano. Y sentía conversar afuera en la calle y eso me molestaba. Como que me retumbaba. Y bueno, dije, señor, aquí estamos. Me pasa por glotón, Señor, perdóname. Había almorzado temprano ayer, como a las 2:30. Habíamos servido una cazuela de gallina, ¿no es cierto? Con ensalada. Así que andaba bien, ¿no? Pero en la tarde le metí. Amén. Así que dije, bueno, vamos a pagar plato roto. Y ahora en la mañana venía con las piernas como así, como lana. Nosotros estábamos cantando porque yo quería tener fe. Amén. Quería ver que Dios me sacara de aquí, hermano. Y que aumentara mi fe, hermano. Y ya estoy, me siento mejor, Señor, hermano. Amén. Y entonces ahí estaba Jesús, mi hermano, cuando viene Andrés, parece que no me equivoco, y le dicen que querríamos ver a Jesús. Y Andrés va a Felipe, parece que, y le lleva el mensaje al maestro, que quizá estaría orando. Hay quizá en la cueva que está en el Monte de los Olivos, que nosotros tuvimos un gran mensaje una vez ahí con el hermano Jorge. Es un lugar muy... No se necesita nada de estos aparatos, nada, hermano. Una cueva como este porte, más o menos,
pero pura roca, mi hermano. Amén. Usted habla, ¡boom! La hoz se multiplica. Aquí tengo que tener esto aquí porque yo no nos escuchamos. Pero allá no, mi hermano. Y Jesús, cuando vio eso, él supo inmediatamente que su hora había llegado. Había llegado la hora que él tenía que ser crucificado. Había llegado la hora que él sabía que tenía que enderezar sus pasos. Él sabía que la hora había llegado, que tenía que bajar a Jerusalén. Aquí está el Monte de los Olivos, mirándose allá, mi hermano, está Jerusalén, que está más bajo, y sabía que estaba a dos días de camino. Él sabía que su hora había llegado. Yo pregunto esta mañana, ¿sabes tú que tu hora ha llegado? ¿Le gustaría a usted saber que Dios te va a recoger? ¿Le gustaría saber a usted esta mañana que te queda una semana? ¿Te quedan 15 días? ¿Te quedan 20 días? ¿Cómo lo tomaría? ¿O cómo lo tomaríamos? ¿Se me entiende? Porque somos creyentes de la palabra. Venimos aquí, levantamos las manos, glorificamos a Dios. Cantamos como ángeles. Pero ahora, ¿qué? Si Dios dice, te vengo a buscar. ¿O qué si bajara el profeta como bajó a quién fue? Que le dijo, ordena tu casa. ¿A quién fue? A Isaías. Ordena tu casa porque vas a morir. Entonces, una pregunta que yo siempre me estoy haciendo en medio del pueblo. A veces nosotros podemos ser buenos creyentes, buenos predicadores, buenos cantores, pero cuando Dios nos quiere tomar, ahí ya nos chingamos todo, digamos, nos doblamos todo. Porque no queremos morir. Pero ¿quién es que tiene la vida? Dígame usted esta mañana, si Dios te dijera, mira, Hernán, porque no hay ningún Hernán esta mañana aquí. Mira, Hernán, te voy a dar una semana más y tengo a Oscar. Yo pienso, mi hermano, que si Dios me hablara a mí o Dios le hablara a usted y dijera una semana, estaríamos los más contentos. Pero no como esta mañana que no están todos contentos. Porque se siente al tiro el vacío, hermano. En vez de decirse usted está esperando que Dios lo va a llamar de aquí a 20 años, o de aquí a 3 años, de aquí a un año, en cualquier momento. Y es por eso que el pueblo, la mayoría del pueblo hoy día, está viviendo en una fe intelectual, en una fe mental. El pueblo necesita, mi hermano, tener una fe divina. Necesita trabajar. Por eso que yo le he dicho, todos estos años le he estado diciéndole, si Dios enferma a un hermano, no es porque Dios lo quiera llevarlo enfermo o sacarle los órganos, es que Dios quiere aumentar la fe. Cada hermano que está enfermo debe creer. Debe creer que para él no hay nada imposible. Amén. Y ahora si Dios lo lleva, el tiempo de Dios, mi hermano. ¿Qué serviría que ese hombre que dijo, ordena tu casa y se da vuelta, mi hermano,
y se pone a orar desesperado. Y Dios hace devolver al profeta y le da 15 años más. Pero en estos 15 años se desvió. ¿De qué nos serviría que nos diera 15 años más de vida y vamos a dejar de lado la palabra? Mejor ya me artieron. Amén. Amén. Ahora yo sé que tú has pecado. Yo sé que tú has fallado. Yo sé que tú has sido débil. Pero si Dios te hablara, sería lo más grande. Amén. Y entonces Jesús supo su hora. Y estaba leyendo otro día los mártires de Foc y encontré mi nombre ahí, mi hermano. ¿Cómo es? Luchó, mi hermano. Y murió para que la fe subiera al pueblo. Dije, ahí me encuentro yo. Dije. Amén. No está. ¿No está usted creyendo que todos estos creyentes que murieron, dice que ellos desearon ver este día? Y Dios los retiró antes. ¿Por qué será que Dios nos ha dado la edad más peligrosa? Dios a usted y a mí no ha puesto la edad más peligrosa. Tibia. Yo decía, Señor, en la mañana, anoche mismo, ¿quién nos va a hablar? Y venía esta escritura, y vine esto que estuve testificando en Batuco. Y decía, Señor, pero ¿cómo va a ser lo mismo, Señor? Y ahora en la mañana seguí, cuando escuché los avisos, dije yo, está bien, entonces. No lucho más. Vamos a hablar lo que tú quieres que hablemos. Porque Dios sabe lo que usted viene deseando. Dios sabe lo que mi corazón desea. Amén. Dice que Él gime con gemido indecible para que yo pueda aparejarme. ¿Quién está gimiendo? El Espíritu está gimiendo para que yo me enderece. Amén. Y deje mi fe intelectual, deje mis interpretaciones, deje mis consecuencias. Había llegado la hora. Es como un día, esto es nuevo aquí, con el hermano Juan Carlos estábamos en la oficina y entró una pareja. Y nos subió y nos bajó. Dije yo, el tiempo se acaba para él. Usted dirá, ¿cómo tiene tanta seguridad? Cuando alguien está en contra de la palabra, usted no diga nada, no. Espere lo que va a suceder. Usted espere nomás. Amén. ¿Sabe quién es el que cae? El hablador. Y como dice su siervo, Dios quiere salvar a alguien. Dice, ese pastor dejó la palabra, dejó de predicar y luego en su taller estaba, métale cerveza. Y dice, y Dios lo retiró para salvar lo que él había colocado adentro. Dios no condenó a Saúl, lo salvó. Aunque fue a ver la bruja de Endor, pero dijo, hoy estarás conmigo. Aún cometiendo una falla, aún saliéndose del camino, Dios lo estaba perdonándolo, pero el perdón significaba matarlo.
El perdón significaba terminar con él. Y a veces nosotros miramos la palabra tan livianita. Y Dios está trabajando en nuestro propio medio. Que Dios aumente la fe en nosotros. Es una edad tan engañosa, mi hermano. Es una edad tan ridícula. Es una edad tan intelectual. Que el diablo convence a la gente. A quien la mente le habla, le muestra escritura y lo hace salirse fuera. El diablo ha sido discrepante siempre. El diablo nunca ama a su hermano. Él nació para odiar. Él nació para traer división. Él nació, mi hermano, para conquistar al otro. A un pastor le dije una vez, hace poquitito, a tiempo atrás, le dije, mira, pastor, ¿por qué tú siempre me dices que yo soy Nicolaita? ¿Me puede explicar lo que es nicolaísmo? Bueno, me explicó él. Ahora te voy a explicar lo que yo veo. Nicolaísmo es sacar el Espíritu Santo de esa persona para que me siga a mí. Y eso lo que hace las interpretaciones carnales. Amén. Es para que lo sigan a él. Amén. Y no al Espíritu Santo. Eso es nicolaísmo. Y muchos a veces podemos predicar y no sabemos lo que es. Amén. Entonces, no me he salido. Dios supo la hora. Jesús supo su hora. Cuando vinieron estos griegos, estos gentiles, buscando sabiduría, él sabía que su hora había llegado. Su siervo en esta edad predicó en alas de una paloma blanca. Y él dice todo lo que va a suceder en la paloma. Y él está hablando de él. Él sabía su hora. Yo pregunto, ¿sabes tú la hora tuya? ¿Sabes la hora que Dios te va a llamar? ¿Sabes tú la hora que Dios te va a recoger? Entonces, a veces, la fe intelectual, echa freno atrás. No puede ser. ¿Cómo me llaman luego, Señor? ¿Ves? Hoy la verdad, Rey, misericordia, Padre. ¿Cómo hacer que me vaya a sacar de la tierra si no? No, Dios te quiere, yo lo voy a llevarte en cualquier momento. ¿Cuántos lo creen? No, hermano Beli, por ejemplo. Mira, hermano Beli, estás cometiendo un terrible error. Mira, tu hediondez no la soporto, ni a 3 metros se soportaba ya la hediondez. Tienes que ver médico. Y cuando hizo caso, mira el médico, no, si Dios tiene que sanarme, Dios tiene que hacerlo uno a uno. Y sabe lo que sucedió, ya la cangrena ya subiendo. A veces nuestras porfías. Porque somos porfiados. Porque el diablo nos engaña.
El diablo te engaña. Ah, que tengo tengo un auto, tengo una esposa, que tengo hijos, que tengo esto, que tengo esto. Y entonces el diablo te engaña. Y Dios quiere llamarte, hermano. Pues dice su siervo en el mensaje, la puerta de Adán, dice que triste fue para Dios en esa hora estar él llamando y nadie le respondía. Como esta mañana Dios está llamando a tu puerta. Abrirás tu puerta y dirás, Señor, bienvenido. Podremos decirle al Señor esta mañana, haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barroso. ¿Estamos seguros, Señor? Haz lo que quieras de mí, Señor. Si tú crees que mi tiempo ha terminado, aquí estamos, Señor. Pero yo he visto que hermanos Dios los lleva antes porque se han puesto bocones. ¡Ay! El diablo le ha hecho ver a ellos, el diablo le hace ver a ellos que son más que el pastor. Amén. Y que el pastor no tiene nada de la palabra. Y no nos damos ni cuenta cómo el enemigo nos saca afuera de lo que un profeta nos enseñó. Porque estamos en la hora que tú, si vieras al pastor que no está bien, yo quisiera ver. ¿Cuánto has orado por él? Yo quiero verte. ¿Cuánto has orado por él? Porque si él está predicando, si tú lo tienes ahí predicando, si tú lo tienes ahí al frente, tú tendrás que hacer algo con él, Señor. Tú no me puedes dejar a mí sin alimento, porque yo quiero alimentarme. Tú no me vas a dejar aquí a media, Señor. Pero tú estarás orando. Pero el intelecto sabe lo que hace. ¿Te has dado cuenta, hermano Peña, que el pastor en esto aquí falló? Mira. Mira lo que dice aquí la Biblia. Mira. Todo lo intelectual hace lo mismo. Porque estamos en la edad más engañosa. Bendito sea Dios. Amén. Después usted le dice, hermano, ¿por qué tú le hablaste a eso al hermano? No, hermano, yo no le hablé. Él me entendió mal. Porque estamos en la edad de los espíritus seductores. ¿Sabes lo que es un espíritu seductor? Viene, te hace hablar y luego te olvida de todo. Y una vez yo le dije que al hermano Juan Carlos, cuando este espíritu se mete en la iglesia, es el espíritu más peligroso. Porque habla y no se acuerda después. Porque viene el diablo, lo toma en su mente, lo hace hablar y luego se va. No se me hagan los todos. Yo sé lo que estoy hablando aquí esta mañana. Porque tengo gente aquí esta mañana que tiene que arrepentirse.
Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y ellos no van a ser sanados hasta que suelten. Por eso que necesitamos sanidad del alma. Necesitamos sanidad de la mente. Le dije a mi hermano Juan Carlos, de seguro que él va a morir y no la otra persona. Porque él está deseando algo que no debe serlo. Ustedes leyeron el mensaje inversiones. Cuando alguien desea algo que Dios no le ha dicho que haga, va al fracaso. Va a tener enredo. Pero estamos en la edad de la Odisea. Significa los derechos de la gente. Y en griego significa mujer. En las partes gentil. Mi apellido Andrade es de origen griego. Griego es gentil. Porque para los hermanos que están aquí esta mañana, quiero decirles que cuando Dios predestinó y dio la tierra a Israel, Dios le dio sus límites. Pero cuando está, eso está hablando allá en Génesis 15 o 16, pero cuando acá está hablando de nosotros, de los gentiles, estos terrenos que está hablando acá de los gentiles no pertenecen a Israel. Dios dejó bien marcado lo de Israel, Israel, y los gentiles, gentiles. Así que estos terrenos que está mostrando aquí, dónde estaba la Odisea, dónde estaba Éfeso, estaba en terrenos gentiles. Y que yo le dije a mi hermana que tengo en Grecia, la próxima vez que venga a Grecia, me gustaría recorrer estos 7 lugares. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. No sería, mi hermano, ver esa cantidad de ruinas que ha quedado. Pero hoy día hay una realidad. Mira. Es una edad terrible. Es una edad engañosa. Es la edad, mi hermano, que el diablo tiene que manifestarse en plenitud. Y es la edad donde Dios está tomando sus creyentes, sus llamados, y va a mostrar su plenitud. Es una edad que está corriendo aquí en paralelo. Es una edad que tendremos grandes hombres intelectuales con grandes unciones, pero habrán creyentes que se quedará en la palabra. Necesitamos la palabra para escuchar a un predicador y saber que nos está hablando la palabra. Y más allá de la palabra, saber que nos está aplicando con el corazón y no con la mente. Por eso el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Ellas no van a seguir la voz del extraño. Porque la voz de Satán fue nada más que para cautivar y pervertir a Eva. Por eso que en nuestro medio es imposible que se terminen los creyentes con fe intelectual. Tienen que estar.
para darle solidez a los que estamos por fe mirando, por fe creyendo. Por eso que él llamó 12 apóstoles, y eran 11 correctos y uno contrario. Era un intelectual porque ese nunca llegó a nacer. Ahora no lo llamó Pedro, no lo llamó, no, lo llamó Dios. Y Dios lo soportó. Dios le dio ministerio. Y estuvo predicando. Y estuvo haciendo sanidad divina. Pero nunca era del reino. Porque cuando lo mandó a los dos de predicar en par, lo mandó. Ellos llegaron regocijados, contentos. Dios sabía quién era Judas. Sabía que llegado la hora, él iba a mostrar sus colores. Él sabía que llegado la hora, estaba más interesado en el dinero que entra a la iglesia. Judas estaba más interesado en los diezmos de la iglesia. Ya. Él sabía que si predicaba o enseñaba iba a recibir más dinero. Era intelectual. Ay. Me estoy enfermo, hermano, así que van a perdonar mi enfermedad esta mañana. Amén. Judas era cuesco cabrero. Oh Dios mío, misericordia, Padre. Gloria a Dios. Aquí esta mañana no hay 200 hermanos. Dice el hermano Judas: ay, si 200 hermanos entran. Así que si muere el pastor, quiero quedar yo ahí al frente. O tú vas a quedar, le dice, porque tú eres más sabio. El diablo le habla. No, porque tú eres más inteligente. No, porque tú eres más viejo. Oye, tiene una cantidad de argumentos. Tú no lo vas a hacer ese, igual que ese Flore. Que era tan carnal para predicar. Hablaba palabras tan torpes. Tú lo vas a hacer mejor, dice. Y lo convence, mi hermano. Porque él es un engañador. Él nunca se sintió contento en el grupo. Él siempre quiso hacer algo. Entonces cuando llegó la hora, puedo hacer algo bueno, puedo ser famoso ahora, puedo ser famoso con el Sanedrín, voy a tener harta vacación, voy a tener harto lugar donde ir a predicar. Y fue, vendió al maestro. Y él dijo: yo sé que uno de ustedes me va a entregar. Y ellos preguntaron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Él dijo: no se preocupen, el que meta conmigo el pan en el plato ese, no se dieron ni cuenta que era Judas. Y cuando ya Judas llegó a la hora, le dijo: ¡ah! ¿Qué te detiene? ¡Hazlo! ¡Ah, rápido! ¿Ve que Dios no estaba enojado? ¿Ve que Dios no estaba enojado? ¿Ve que Dios estaba contento? Porque sabía que su hora había llegado. ¿Él sabía que tenía que ser vendido? ¿Él sabía para qué lo había escogido? ¿Él sabía que él llegaría la hora que iba a tropezar en la palabra? Amén. Y si viene contra la palabra y contra el mismo. Amén.
Y cuando el Señor le dijo, si vas a hacer algo, hazlo luego. Lo miró, pum, salió por mi hermano. Oh, tengo la vindicación del maestro. Ay, Señor, yo sé por qué estoy hablando esta mañana. Estoy matando demonios que están acá adentro, mi hermano. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios, mi hermano? Que cuando entremos por aquellas puertas, todos estemos unánimes. Ni uno sea más grande, ni uno sea más chico. Todos venir deseando lo mismo. Hermano Flores, ¿me puede decir dónde está la Odisea? Aquí. La Odisea está aquí en la mente. El cuerpo. Porque él dice, yo soy rico. Yo me sé todos los mensajes. Los tengo todos. No tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de pastor. No tengo necesidad de diácono. No tengo necesidad de que nadie me enseñe. Vamos a seguir barriendo la casa. El creyente intelectual, el diablo viene, si tú no tienes necesidad de nada. Pero la escritura dice, oh bendito eres, oh rey, porque tú dices, amén. Porque tú dices, yo soy rico. Conozco toda la Biblia. Conozco todo lo que los profetas han predicado. Lo tengo aquí. No tengo necesidad. Y me he enriquecido. No estamos hablando de bienes materiales aquí, hermano. Estamos hablando espiritualmente, hermano. Porque aquí esta mañana no hay ninguno rico. Todos lo hemos rascado las pulgas. Amén. Todos un día caminamos a pie para llegar aquí a la iglesia. Todo un día nos ponían un cucurucho de nylon y botas para llegar, porque estos campos aquí eran todos de tierra, mi hermano, puro barro. Nadie es rico aquí. Que hoy día Dios nos ha dado casa, nos ha dado vehículos, pero eso no es ser rico, mi hermano. Amén. Convéncete, no somos nada. Y te quiero decir algo más esta mañana. Cuando nos vamos, o cuando yo me vaya o tú te vayas, no me vaya nada más. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la visión que yo tengo aquí, mi hermano. Que el 70% de su diezmo va a la obra misionera. El 30% que me entregan los tesoreros, yo no me meto nada en estar contando. Ellos lo cuentan. Yo no soy desconfiado. Del 30% yo aparto el 20% para la obra misionera en mi casa. Aparte.
y tengo mi dinero misionero personal. Y yo veo cómo todavía Dios multiplica los ceros. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Dios es proveedor. Usted tiene que saber que cuando se vaya, no se vaya estos zapatitos para allá, no. No, Dios me tiene unos buenos allá. Esto se los compré a mi hijo mayor y le quedaron grandes, hermano. Y al papito le quedaron buenos. Amén. Amén. ¿Está usted contento? Vuelvo al principio. ¿No es cierto que sería lindo, mi hermano, que Dios me hablara a mí, o le hablara a usted, y nos dijera, te queda un mes? Pero a veces la realidad no es esa. Por eso es que se demuestra. Perdone que yo le diga estas palabras. Si no es así, soy yo el bocón. Por eso es que hay mucha fe intelectual en medio nuestro. Amén. Sí, Señor. Porque creemos más lo de aquí que lo que Dios nos va a llevar. Amén. O sea, nos estamos deseando. Así le digo yo. Irnos ahora mismo. Amén. Porque tenemos pensamiento. Amén, amén, amén. Tenemos idea. Amén. Dirá el hermano Ignacio. Oh, mira, me queda arreglado esto. No me llevo bien con esto. Si Dios nos quiere llevar, ¿no? Amén. En un segundo nosotros podemos decir, Señor, perdóname. Amén. Este cuerpo cabrera pierde. Estaba crucificado él al medio. Y ese ladrón no tenía esperanza. Pero el ladrón reconoció que ellos estaban pagando una causa justa. Reconoció que no tenía por qué estar siendo crucificado. Pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Y el otro se fue para el infierno. Porque Dios no quiere que tú y yo seamos incrédulos. Seamos creyentes. Si yo vine esta mañana para acá, quiero irme mejor que cuando vine. Pero la edad engañosa que estamos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo todos los tomos, los grandes predicadores, todos, nadie aquí. Pero qué raro, hermano. Que después que Dios dejó un profeta, dejó un ministerio quíntuple. Amén. Y en este ministerio quíntuple está el pastor. Amén. Y él dijo que este ministerio quíntuple, el pastor, era el ministerio mayor de la iglesia. Amén. Y dice más, que cuando está hablando del maestro, del misionero, del apóstol, dice, y el apóstol, en la magnitud del trabajo que él hace, no hay nadie como él. Amén. Amén.
porque hoy día un hermano que estuvo aquí con nosotros fue a cierto lugar, le dijo al hermano, no lo conocía, yo soy apóstol. Yo le dije al hermano pastor, pregúntele cuántas iglesias establecidas tiene. Pregúntele cómo se llama su pastor donde se está congregando. Era un charlatán. No tiene nada, pero se cree que es apóstol. El diablo. Amén. El diablo tiene seducido. Porque ya tengo 77 años, yo soy apóstol, por más. ¿Y de qué apóstol me habla? Quiero que me entiendan, hermano. Hay muchos que se engañan a sí mismos. ¡Oh, yo soy un sanador! ¿De qué me está hablando? Si el único que sana es Dios, mi hermano. ¡Oh, yo tengo fe! ¿Qué fe tienes tú, mi hermano? Si la única fe que tenemos es la que Dios nos ha dado. Lo que daña tu vida es que tiene una fe intelectual, mi hermano. Y con una fe intelectual falla, es hierra, habla mal. Una fe que Dios da, te saca. Una fe divina no te va a hacer caer. Y si cayera, y tan pronto cayera, y correría y arreglarlo. Correrías a arrepentirte. Porque el Dios de la gloria te va a atormentar adentro. Oh. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo que no sabe él cree que sabe todo y no sabe que tú eres un desventurado. Miserable. Porque crees que llevas tantos años en la iglesia, te da el derecho de hablar mal. Eres pobre. Con tu vida está demostrando que no hay nada de vida adentro. No tienes ni fe para perdonar a tu hermano. Ni para orar por tu enemigo. Eres pobre. Ciego. Dice que estás viendo y no ves nada. Porque si tú vieras la obra de Dios, podrías orar por mí. Lo primero que te haría ser un creyente de orar por tu pastor. Porque cuando tú estás orando por él, tú te estás mirando a sí mismo. Y sabes que él es la cabeza. Él es el que ha puesto la iglesia. Y sabes que Dios va a bajar por él para perfeccionar mi vida. Pero estás pobre. Cuando conversas con otro, se da cuenta que estás raquítico. Porque tu vida
no va a prosperar. Amén. No va a avanzar. Amén. No, quiero que me entiendan. Porque Dios tiene un conducto. Yo te hago la pregunta de mañana. ¿Quién colocó en el hogar tuyo como conducto para alimentar ese hogar? No me colocó a mí, te colocó a ti. Te colocó para sustentar tu mujer, sustentar tus hijos, criarlo. Y tú no puedes estarle pidiendo al vecino que haga lo que te corresponde a ti. Por lo tanto, si yo soy ingeniero y no tengo pega de ingeniero y hay pega de lavar los baños, voy a lavar los baños. No me va a desagradar porque yo soy casado y tengo que alimentar mi hogar. Y mientras que mamá águila queda cuidando los pichoncitos, sale la águila padre. Y está el alimento. Él sabe su posición. No está mandando a la esposa a trabajar. El que sabe su posición va a luchar. Va a trabajar en lo que sea. Al flojo siempre así no hay trabajo. El intelectual no hay trabajo, pero para el creyente siempre Dios le va a dar trabajo. Oh, man. Mi esposa, cuando yo recién me casé, me cerraron las puertas del trabajo y ella empezó a tomar trabajo, a hacer toca de novia, ¿no es cierto? ¿Y sabe lo que hacía su pastor? Cosía toca de novia. Ah, pero ¿cómo se le ocurre? El pastor está cosiendo toca de novia. ¡Qué homosexual, qué mujercita! Gracias, Padre. El pastor, mi hermano, hasta el año 93, limpié casas, amén, departamentos. Bendito es su nombre, Rey. Tuve tres departamentos, tres casas grandes, por más de 20 años. Y nunca me sentí mal. Yo hoy día entro a un baño, lo veo sucio, lo limpio, lo lavo. No estoy esperando que venga el diácono, venga el otro. No, no tengo problema, hermano. El intelectual va a tener problemas. El ingeniero va a tener problemas. Pero el que tiene un hogar, tiene hijo, aunque barra, pero él está creyendo que Dios le va a tener que darle. Porque Dios no mandó a la mujer a trabajar. Me voy a meter aquí en un terreno escabroso. Gracias, mi Señor. Alabado sea Dios. Trabajó mi esposa hasta cuando salimos. Me dio trabajo, ella dejó de trabajar. Amén. No digo que no hay necesidades, pero toda la vida tu esposa trabaja. Algo no debe andar bien. Yo sé que aquí algún diácono está llegando, ¿no es cierto? A dos parece. Amén.
Vamos a partir de ahí, por acá. Amén, amén. Bendito es tu nombre, mi rey. Ay, ay, ay. Santo eres, Señor. Es porque a veces nosotros mentalmente, el diablo aquí nos ha engañado. Y ya la persona no trabaja en cualquier trabajo, sino que quieren trabajar solamente en lo que ellos saben. ¿Se imaginan ustedes que yo quisiera trabajar hoy día en mi trabajo que aprendí, que era técnico textil, mi hermano? Y no hay textil. Era mecánico textil, tejedor textil. Empecé a los 12 años en la rompetrapo, mi hermano, a trabajar. A los 19 años era jefe de fábrica. Y hoy día no hay trabajo. Ah, entonces. No hay trabajo, hermano. Estaría chavo ahí. No, es lo que Dios da. Si hay que limpiar baño, bendito sea. Me pagan 10 mil pesos para limpiar el baño, pues ¿cómo voy a hacer? Son 10 mil pesos que llevo para la casa. Mi padre me enseñó cuando trabajamos en la totora, me decía, Jorge, es mejor comerse 20 pesos que no pedir 20 pesos prestados. Él terminaba su trabajo municipal y luego salía con su esto aquí a vender cloro, a vender azul, a vender esos asuntos, después a vender leche. Y el hermano Juan Carlos lo vio, mi hermano. Él se levantaba a las 4 de la mañana para hacer su turno, terminaba su trabajo esas calles Guanaco, y también las barrí, mi hermano, y tuve cliente en esa zona, y luego llegaba a la casa y partía con los otros. Y nunca tú, mi hermano, con la cantidad de hijos que tú, lo pillaste sin plata. El hombre cuando es flojo, el hombre cuando es intelectual, tiene muchas excusas. O sea, la intelectualidad los coloca cómodos. La intelectualidad no permite, oh, que ya se rompió las manos. Sobre todo el trabajo que tiene mi hermano aquí de mecánico. El tomar los fierros. A veces sacar corona, me tocaba sacar de 90 kilos unas coronas grandes, hacerle diente. Y quedar todo engrasado. Y hay grasa hedionda, hermano. Pero el intelectual, no. Sí, sí, sé que no es para ti porque eres flojo. Dicen amén. Oh, aquí no hay fe intelectual. Sí, hay, hermano. Dios tiene que barrer la fe intelectual. Oh, porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Y desnudo. Lo peor que tiene que darse cuenta es que está desnudo. Pero, sí, no, mi madre, estoy con ropa, estoy con camiseta. No, dice, está desnudo. Una vez una prima mía, Jorge, ¿cómo estoy? Estás desnuda, le dije yo. Y ella se miró, no estoy desnuda. Tenía un vestido transparente, mi hermano, y se lo notaban todas sus pechugas, todo su asunto. Estás desnuda, le dije. Pero ella se veía que no estaba desnuda. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes. Están desnudos, pero no se ven que están desnudos. Pero Dios nos está mirando por tu vida que estás llevando.
que estamos desnudos. Porque tú aceptas cualquier voz que te habla aquí. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Porque la necesitamos, Padre. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios nos ha fallado. Somos nosotros los que fallamos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Amén. Pero aquí está el esposo de mi hermana Charito que murió. Y yo pude verlo cuando él estaba fundiendo aluminio. Le tiraba sal. Salía toda la escoria que está de aluminio arriba. Lo sacaba. Eso es lo que está diciendo. Quizás el aluminio, quizás en 600 grados, 500 grados, no sé. Pero el oro quizás sea 1200 grados. Pero el oro es maleable. Amén. Y el Señor dice, compro de mí oro. Amén. Oro refinado en fuego. Amén. Porque el fuego saca toda la escoria para arriba. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo va a venir, Él es fuego consumidor. Amén. Y va a sacar toda tu escoria que está adentro. ¿Cuánto estamos deseando que Dios saque toda la escoria? Y aquí termino con esta parte. Pero Judas se dio cuenta que cuando vendió al maestro y vino y le dio un besito, luego cayó la parte que él se sintió morir. Él se dio la cuenta, ¿qué he hecho? Entonces se arrepintió, fue a devolver el dinero. Ese fue llamado campo de sangre. Amén. Y se mató. Amén. El unitario dice, si se arrepintió, se salvó. Pero de la escritura dice que fue el que había sido escogido para venderlo. Fue escogido para hacer lo que tenía que hacer. Fue escogido porque su nombre no venía escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, cuando usted está haciendo algo aquí, cuando usted habla mal de mí, me saca el cuero en cualquier casa que encuentra cualquier hermano, yo le puedo decirle, usted no está siendo escogido. Está siendo escogido para traer perfección en mi vida. No para entrar al reino. Oh. Pero si yo me enojo, también estoy diciendo, no soy del reino. Amén. Amén. Entonces digo ahora lo siguiente, me alegré de ver a mi hermano ahí en Batuco, a mi hermano Germán, bien arregladito, ayudando ahí, colaborando. Me gustó verlo. Amén. Porque él lo llamó Dios en un mes de noviembre, si no me equivoco, del año 85. Cuando yo estaba, la iglesia no estaba, estaba hacia allá estaba. Y estaba sentado
que solo ese día, después de la muerte del hermano Celada, triste, estamos esperando la hora que teníamos que ir al ¿cómo se llama? A buscarlo. Y entonces llega el hermano Germán, me dice: pastor, hay un hermano que quiere verlo. Y pasa, me dice: yo soy el hermano tanto, he recibido este mensaje, va, va, va. Y lo quedo mirando yo de repente. Oiga, no me diga que usted es ese chico que mi papá me dijo que me cuidara. Ese chico que andaba con el otro chico. No le decíle más. Sí, me dijo, yo soy uno de ellos. Mi papá me dijo que me cuidara mucho de usted, me dijo. Amén, amén. ¿Por qué él tenía ese dicho? Porque mi papá era más grande, era casi 1,90. Y en una pelea un chico le metió un punzón aquí en la pierna. Por eso me decía, cuídate de esos chicos. Porque llegan nomás en cualquier momento, en cualquier, te van a poner la punzada. Amén, amén. Ay, ¿cómo estamos todos los chicos aquí, hermano? Y ahí conocí a su cuñado también. No recuerdo el nombre, segundo. Estaba muy contento. Mandó saludos. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay nada que usted, no importa lo que el hermano haya hablado o dicho, no hay nada que a usted lo alegre más que un hermano esté perseverando. Amén. Amén. Porque sabe que mientras esté perseverando, hay una oportunidad. No sabe usted que el hermano importa. Imagínense ustedes que el hermano era uno de los hermanos, él, cuando un día aquí yo veo un grupo de hermanos con media de mujer cerrado, y veo aquí a mi hermano tanto hablándole al oído, y mi hermano Germán hablándome, yo sentado solo en la congregación. Pa, 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 pa. Es que el Señor no predicó, Noé no predicó 120 años, fueron menos. No, Dios no llenó 120 hermanos, fueron 12. Y decía: hermano, eso que estás tú diciendo no es así. Y empezamos a hablar. Después quedé con eso pendiente varios días, 2 meses. Y estaba la oficina aquí, mi hermano, aquí la tenía. Lo llamé un día, le dije: mira, hermano, Dios me mostró esto en una amanecía. Te vi con esto, con esto. Me dijo: eso es así, dice el Señor, hermano. Pasaron 1 mes o 2 y se fueron todos los hermanos. Todos los que vi aquí, mal que le estaba hablando, porque hay hermanos especialistas con fe intelectual que le hablan al oído a la otra persona. No son ellos los que dan la cara, el otro da la cara. Por eso yo digo, el comunismo trabaja así. Yo lo vi trabajar en mi tiempo, en el comité Nancahuazú, en el comité Salomón Corbalán, y yo fui dirigente. Y yo los veía trabajar así, y así veo también hermanos hoy día. Ellos se hacen los calladitos, se hacen un lado y mandan al otro adelante. Para que vea que ese demonio no ha muerto. Está vivo. Pero aquí en la novia muere. No están unánimes.
Por eso mi esposa, ella fue criada con dirigentes comunistas y también con Gladys Marín. También hay muchas Gladys Marín aquí todavía. No se me haga la tontita. Ese espíritu va a morir aquí. No en mí, va a morir en Cristo. Así que Dios nos ayude. Amén. Puede que usted no sea Gladys Marín, por supuesto. O no sea la que el partido sacó, la jovencita, ¿cómo se llama esta? La nueva que sacó ahora, la tiró al campo. Algo así. Sacó, ya murió una vieja y formaron y sacaron una nueva al campo. Ah, porque dieron cuenta que esta mujer trajo bien para el partido. Hay que tomar otra y sacarla igual. Y tienen una ahí. Primero con el asunto estudiantil y ahora ya la tienen en la Cámara de Diputados. Mire cómo van trabajando. Mire los viejos de atrás cómo van hablando y van metiendo los que están acá. Esos espíritus están vivos. Yo no tengo nada contra los partidos, hermano. Porque el único partido que Dios me tiene aquí peleándole es lo que Satanás hace con nuestras vidas. ¿Lo cree usted? Porque si hablara mal de este partido, tendría que hablar mal del otro y hablar mal del otro. Porque todos trabajan para sus intereses. ¿Lo cree? Yo lo viví, hermano. Todos trabajan para su interés. Y yo no podía entrar a estudiar ingeniería a la técnica porque tenía que tener carnet comunista. No pude entrar a estudiar porque tenía que tener carnet democrático o carnet del Partido Radical. Yo por eso no entré a estudiar en la Universidad Técnica. Dije, los partidos no. Prefiero quedarme así. Así que conozco los partidos, hermano. Trabajé a los 12 años con el comando de Alessandria. A usted lo necesito. Amén. Conocí a todas las políticas, mi hermano, cómo predicaba y hablaba Ángel Durán Campos. Me gustaba mucho. Seguía los seguimientos de Fray Montalvo, papá. Era niño escuchando la radio. Lo seguía a todos. Y Fray Montalva, papá, tenía un tremendo programa antes que saliera Allende. Y le vino la falla al norte, hermano, y quedó ¡bum! Y abrió camino porque se metieran estos otros amigos. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. Que Dios esta mañana esté abriendo camino. Amén. Para que entre el Espíritu Santo. Amén. Y que usted le diga esta mañana, bienvenido Espíritu Santo. No hay como tú, Señor. Tú eres la mejor elección que he hecho. Tú eres mi mejor presidente. Porque tú prometes y cumples. Dele la bienvenida. Dígale, Señor, bienvenido sea. Dele la bienvenida, mi hermano. Alábele. Todos los días de su vida. Bienvenido sea, Señor. Entronízate mi alma, Dios eterno. Sé tú mi absoluto, Padre.
Oh, te doy gracias esta mañana, Padre, por haberme sanado, Padre. Te doy gracias, Padre, porque me has dado ánimo. Te doy gracias, Señor, porque he podido hablar de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú has venido esta mañana y me siento contento, Señor. Me siento agradecido de poder trabajar para tu reino. De poder, Señor, estar en tus manos y haz lo que quieras tú de mí, Señor. Cada hermano, cada hermana que tú has llamado esta mañana, nos sentimos contentos y agradecidos. Oh, te doy gracias, Señor, porque ahora me doy cuenta, Padre, que yo soy un germen predestinado. Y ese germen tú lo colocaste desde antes de la fundación del mundo. Y yo puedo decir amén a tu palabra. Aunque no estoy bien, Señor, pero digo amén a tu palabra. Aunque me siento mal, pero digo amén a tu palabra. Porque tu palabra es perfecta. Tu palabra es verdadera. Oh, te damos gracias. Te damos honra y gloria. Y alabanza. Amén. Alábele, mi hermano. Alábele a él. Amén. Alábele, alábele. Esa palabra trae vida, trae liberación, trae sanidad. Oh Señor, queremos ser sanos en esta mañana, queremos ser libres en esta mañana. Libéranos, Señor, de nuestros traumas carnales para poder ser de verdad, Señor, tener esa verdadera libertad, que seamos testigos fieles de tu palabra. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Una de las cosas que pidiéramos, atesórala, Señor, en nuestros corazones. Hay tantas cosas que vemos, tantas cosas que oímos, contrarias a tu palabra, Señor, pero deseamos que habites por la fe en nuestros corazones y sepamos, Señor, que nos has revelado tu palabra para que seamos parte de esa palabra. De tal manera, Señor, que sácala de nuestro intelecto y que pueda bajar al corazón y hacer verdadera vida en nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos alabanza en esta mañana. Te damos gracias por haber estado aquí. Y bendícenos ahora, Padre. Y el Señor, sujétanos a ti. Quita el ser de mí y ayúdanos, Padre, de veras a morir para poder vivir. Si el grano de trigo no muere, solo queda. Permítenos morir, Señor, para que esa predestinación nazca en nosotros
con esos atributos que va más allá de esa palabra. Así que te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todo esto que tú nos has dado. Gracias por haber estado aquí, Señor. Siempre digo algo que me inspira, porque estamos juntos aquí, porque estamos bajo este techo que tú has predestinado para que oigamos tu palabra. Pero me pregunto, mañana ya no lo estaremos, y quizás tendremos que lidiar con incrédulos, quizás tendremos que oír cosas que a ti no te agradan, pero aún con todo, permite que podamos ser testigos de tu palabra y podamos tener convicción de lo que creemos. Señor, la convicción tiene que estar en el corazón. Ayúdanos, Padre, en este día. Haznos verdaderos creyentes de tu palabra. Señor, damos gracias para descansar en ti. Recordando, Padre, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y Cristo es la palabra. Ayúdame a estar allí, Señor. Gracias te damos esta mañana. Oramos, Señor, por las peticiones una vez más. Señor, por los que están enfermos, por los que hay cánceres, Señor, donde se necesita algo sobrenatural, y ese sobrenatural eres tú. Clamamos a ti, Señor, esta una vez más. Señor, cuando hemos de regresar a casa, guárdanos en el camino. Oramos por los que nos tuvieron hoy día. Oramos por los que están en línea, quizás mirándonos, que seas con cada uno de ellos, porque sabemos que cada uno sabe su necesidad y cada uno sabemos lo que estorba, Señor. Ayúdanos a vencer. Vence nuestra tierra. Vence en mí, Señor. Sé tú el vencedor. Que tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, conquiste esta tierra y tenga el dominio de ella. Señor, despídenos en paz y en compañerismo. En este día nos entregamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Gloria a Dios. Denle un aplauso a él, mi hermano. Gracias, gracias, gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre. Bueno, vamos a cantar un corito. No ese que ustedes están imaginando. Es que me gusta mucho, hermano, sin su gracia en mí. Porque dice, ¿dónde estaría yo? Usted lo sabe. ¿Verdad que sí? Así que se vamos a cantar. No sé, el tiempo se... ¿Cómo es el tiempo? Se gastó algo por ahí. Dios nos bendiga, mi hermano. Así que cantémoslo con el corazón. El tiempo. El tiempo se me fue. Ahí está. El tiempo se me fue. Peace.
sí. Dios le guarde a usted. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga. Que tenga una buena semana. Y si Dios nos permite volver a vernos, que podamos ser mejor que hoy día. ¿Verdad que sí? Que la tarea cuando entremos, si Dios mediante el domingo, esté hecha. Dios nos ayude, ¿verdad? Así que Dios le bendiga, a usted le dé fuerza. Siento que vamos a volver a orar otro poquito.